Mira, ni va la que va adelante con Chucho. Ojo, es que ahí no va Junior. Ahí se cambió para el coche. Te habla. Ya va bien. Ahí está. ¿Pasaba ni de la? No, aquí voy a dar un grande ahí. Es que le va a cargar ahorita. Va bien. Allá de aquel lado. Ah, tengo. ¿Quién dice yo? Aguas. Espacio.
La música. Una, dos, tres. ¿Quién sabe de los que van a meter? ¿Chendo? No sé, no está por aquí. ¿Quiénes son los que van a estar aquí? ¿Los que van a los albañiles? Acá están. Sí, ¿tienen algo para bajar? Mecate para bajar. ¿A quién? No trajeron nada. Like
encontrarás. Llévame flores, muchas gardenias y un rosal. Que sean violetas y no me olvides nunca jamás. Muertos reposan ya. Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás. Llévale flores, muchas gardenias y un rosal. Que sea nunca jamás. Aguas, aguas, aguas. Pásate tú, pásale. Pásale. Con cuidado, con cuidado. Ábrete, ya ábrete por ahí. Bueno, no quiere más para ti, quedó muy cagada ya. No va a poder correr, va a salir corriendo. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que si la cerraron, Berna. Está cerrada. ¿No sabes cuál es el seguro? Donde se halla,
¡Ra! ¡A la triquiti triqui! ¡Ra! ¡A la río! ¡A la bo! ¡A la bimbomba! ¡Tere! ¡Tere! ¡Ra! 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 Los designios de Dios son buenos. Él nos habla a través de mucha gente, de las cosas, de naturaleza. Tío Juan, déjanos un rato. No, yo voy a ir a ver a mi prima. Le voy a llevar elotes. Tío Juan, déjala un rato con nosotros. Unas palabras de mi madre, de nuestra madre. Voy a ir a ver a tu mamá. Un día me dijo, dice que estoy loca. Estoy poniendo camas ahí arriba en los cuartos. Y me dicen, ¿para qué? Yo quiero que cuando venga gente y estén aquí, digan dónde dormir. Madre, si esa es tu petición, te apoyaremos. A todo esto, es una señal que se aproxima algo. No lo podemos definir, no lo podemos saber, pero lo que único sé es que Dios es bueno, así lo quiso. Por eso le damos las gracias a Él. Y le pido por cada uno de ustedes que ha estado con nosotros, que la conoció a ella, que les bendiga. Y que les multiplique su apoyo, su ayuda. Tanta generosidad de ustedes para con nosotros. Que Dios escuche sus plegarias. Que Dios escuche sus ruegos. Que Dios escuche sus súplicas. Padre, todo eso te lo damos. Te lo pedimos, te lo rogamos. Dando las gracias a cada uno de nosotros, aquí estamos presentes. Sabiendo que un día llegaremos ahí contigo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, con tu Santo Espíritu que vive en el Padre y en el Hijo, y por la intercesión de la Virgen María, siempre santa, te rogamos, Madre, que intercedas ante tu Hijo amado por las cosas malas que mi madre hizo y las cosas buenas que llegó a hacer. Que no la culpen, porque así aprendió a vivir, así aprendió a hacer las cosas, así le enseñaron a hacer las cosas. La criticamos, pero ella nadie le enseñó. Por eso, Señor, toma en cuenta esas cosas buenas de su corazón que hizo, y a cada uno de mis hermanos aquí presentes también te los encargamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por venir aquí y decimos amén. De tías de el amigo Alejandro. Para todos ustedes, palabras que salen desde el fondo de su corazón. Pues agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, hasta la última morada de la señora Teresa Grandalía. Que Dios reciba santa gloria. Y también les indica que los rezos van a ser a partir del
de mañana en adelante van a estar haciendo los rezos, entonces están ahí, se les hace extensa la invitación a los que nos van a acompañar. Thank you.
Eterno,
que está. Nuestro trigo ya está sin ganado. Toditito se acabó. Los peones y arrieros toditos se fueron, ya nada quedó. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Será